R. Kelly es un ex cantante, compositor, actor y productor discográfico estadounidense. Digo ex no porque haya fallecido ni nada, sino porque, bueno, a federal grand jury. En algún momento fue uno de los productores de R&B más exitosos en el juego de la música y en su apogeo su patrimonio neto habría estado en el rango de los 100 millones de dólares. Pero a lo largo de los años, sus muchos problemas legales hicieron que esa cantidad se viera afectada, reduciéndola en decenas de millones de dólares. Actualmente los informes sugieren que debe más dinero del que puede pagar, pero en su momento R. Kelly fue dueño de algunas casas hermosas en todas partes, desde Chicago hasta Atlanta, y en este video vamos a ver esas casas. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro House Tour. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Sylvester Kelly, a quien conocemos como R. Kelly, se le atribuye haber ayudado a redefinir el R&B y el hip hop, lo que le valió apodos como el rey del R&B y lo llevó a lanzar un montón de canciones exitosas como Ignition, The World's Greatest y más. Pero también ha sido objeto de una intensa controversia desde la década de 1990, de la que estoy segura de que ya conocen toda la historia. Y en 2019 fue arrestado con una larga lista de cargos federales, 18 para ser exactos. Antes de esto, en 2012, el IRS informó que R. Kelly debía hasta 5 millones en impuestos impagos, lo que lo llevaría a perder su gigantesca mansión ubicada en Chicago en un área conocida como Olympic Fields. Además, fue desalojado de dos casas diferentes que tenía en Atlanta, Georgia. Unos años más tarde, después de negarse a pagar más de 30 mil dólares en alquileres y tarifas atrasados. Con su cartera de bienes raíces recibiendo un gran impacto, Kelly se mudó a la Trump Tower de Chicago. Desafortunadamente para él, no duró mucho. 6 meses después fue detenido y llevado al Centro Correccional Metropolitano en el centro de Chicago, que es a donde llama hogar en estos momentos. Pero en este video no vamos a hablar de eso. Aunque si quieren saber un poco más acerca de todo el drama en torno a la vida de R. Kelly, podríamos hacer un lado oscuro de la fama de él. Si esto es algo que les gustaría ver, díganmelo en la parte de los comentarios. En 1997 las cosas iban muy bien para R. Kelly. Su exitosa canción I Believe I Can Fly todavía estaba rompiéndola en todas las estaciones de radio, recibiendo un montón de reproducciones y ganando suficiente dinero para tener una hermosa mansión ubicada en Olympia Fields. Esto en Chicago, la cual valía 3.5 millones de dólares. La comunidad se encuentra a unos 45 minutos del centro de la ciudad y Kelly tenía la casa hecha a la medida para que se adaptara a sus gustos. Toda la casa cuenta con más de 1.300 metros cuadrados de espacio y acres ajardinados situados detrás de una puerta de hierro y piedra de 3 metros de altura. En el interior encontrarán áreas de descanso y entretenimiento formales e informales, así como 4 chimeneas, 6 dormitorios, 8 baños completos y 6 medios baños. También cuenta con una cocina enorme, con una isla central, electrodomésticos de alta gama de calidad comercial y un techo alto con vigas de madera pesada. No muy lejos de ahí, la sala familiar de doble altura está junto al cine en casa, así como junto a otra sala de paneles de madera, que probablemente actúa como biblioteca, en donde además hay una chimenea. También hay una piscina cubierta y cuando R. Kelly estaba tratando de vender la casa, decía que esta piscina era toda una experiencia tropical. Afuera, la finca limita con el Olympia Country Club y hay una entrada circular, jardines con diferentes árboles, una cancha de baloncesto y de tenis, un estanque privado con fuentes, un garage para varios coches y sea lo que sea esta cosa. Parece un anfiteatro, pero la verdad no quiero saber qué es. En 2011 se informó que R. Kelly dejó de pagar la hipoteca restante de esta casa, la cual era de 2.9 millones de dólares. En ese momento la gente pensaba que era una estrategia de su parte para conseguir que el prestamista renegociara el préstamo. Pero por supuesto, no funcionó. Kelly perdió la casa por ejecución hipotecaria y luego se vendió en una subasta por solo 587 mil dólares. Después de perder su casa en su natal Chicago, R. Kelly se mudó al sur y decidió alquilar 2 propiedades en el mismo vecindario conocido como Jones Creek, ubicado en Duluth, en Georgia, a las afueras de Atlanta. Una de las propiedades es una casa estilo mansión, mientras que la otra es una casa más pequeña de estilo familiar. La casa más grande, ubicada en Old Homestead Trail, fue su residencia principal. Kelly alquiló esta propiedad por 10 mil dólares al mes. Construida en el 2000, esta propiedad de 836 metros cuadrados está construida sobre 2.5 acres y cuenta con características como su propia jaula de bateo y una cancha de tenis que Kelly transformó en una cancha de baloncesto. Dentro encontrarán comodidades de lujo como un cine en casa y un bar de puros. La mayoría de los techos en el hogar son de más de 2 metros de alto y los pisos están hechos de piedra caliza francesa con detalles elegantes en la sala de estar, el comedor y el estudio. La cocina fue renovada para incluir electrodomésticos de acero inoxidable
sable y encimeras de cuarcita. La habitación familiar tiene una de las 7 chimeneas de la casa, así como un techo con vigas de madera. La suite principal está ubicada en la planta principal y tiene su propia bañera de hidromasaje junto con armarios dobles y todo lo que cualquiera pueda desear. No hay que decir que cualquiera se podría perder en esta casa sin problemas. Arriba hay 5 dormitorios más, cada uno con su propia terraza privada. También hay un estudio enorme y un cine en casa, el cual se encuentra encima del garage para 4 autos. En cuanto a la segunda casa más pequeña, Kelly alquiló este lugar mucho más modesto, ubicado en St. Devon Crossing. Construida en 1992, esta casa de 218 metros cuadrados se encuentra en un callejón sin salida y tiene 4 dormitorios y 2 baños y medio. Según los informes, Kelly pagaba $3,000 al mes por esta propiedad, que está a solo 3 kilómetros de la casa más grande. Cuenta con suelos de azulejos de diseño, un dormitorio principal renovado con todo y el baño. También se actualizó la cocina y se le pusieron encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable que combinan con la gran cocina y el desayunador. La sala familiar ofrece mucho espacio y ventanas para dejar entrar el sol de Georgia. Y hay una habitación adicional ubicada en el piso principal que sería perfecta para una oficina en casa. Mientras tanto, en el exterior hay un patio privado que está vallado para evitar la atención no deseada. Y hablando de atención no deseada, R. Kelly enfrentó su parte justa mientras vivía en estas dos casas. En primer lugar, a finales de 2017, estas dos casas fueron asaltadas y saqueadas. Y lo que es aún peor es que el culpable era un amigo cercano de R. Kelly llamado Alfonso Walker, quien saqueó las casas durante el fin de semana de Acción de Gracias de ese año. That's what happens when you let people too close to you. This is what happens. Según los informes, Walker contrató agentes de mudanza para limpiar ambas casas y luego vendió el contenido a $6,000 por habitación. El robo fue descubierto por una señora de la limpieza a finales de noviembre y cuando Kelly finalmente pudo revisar las cosas, publicó sus hallazgos en Instagram. Walker se entregaría a la policía solo unos días después. Si me preguntan mi opinión, es un poco curioso que un hombre que enfrentaba cargos por un montón de impuestos atrasados misteriosamente tuviera casas allanadas por un amigo cercano justo cuando Kelly no estaba. Pero esa es mi opinión, no soy detective ni nada por el estilo. Pero se pone todavía más extraño cuando te enteras que después de que este incidente ocurrió, R. Kelly simplemente dejó de pagar el alquiler de ambas propiedades y se fue de las casas. Supongo que piensa que así es como funcionan los bienes raíces. Cuando la empresa de administración de la propiedad inspeccionó las casas, encontraron daños extensos que estaban más allá del desgaste normal. Después de evaluar el alcance, le pidieron un pago a Kelly, quien se negó a hacerlo. Eso los obligó a presentar una demanda contra Kelly en busca de más de $200,000 en daños. Por supuesto, si eso fuera lo peor que pasó en estas dos propiedades, creo que todos hubieran estado más tranquilos, pero sabemos que ese no fue el caso, ya que ambos hogares ocuparon un lugar central en los crímenes de los que sería acusado. A principios de ese año, justo antes de que las casas fueran allanadas, las noticias sobre el culto de R. Kelly tomaron al mundo por sorpresa. No hace falta decir que son cosas fuertes, deprimentes y las razones por las que R. Kelly ahora llama al Centro Correccional Metropolitano en el centro de Chicago su hogar. Inaugurada en 1975, esta prisión cuenta con 28 pisos y tiene un patio de ejercicios en la azotea. Cada celda está diseñada con ventanas de hendidura del piso al techo que miden 2 metros de alto por 12 centímetros de ancho, lo que le da al edificio una apariencia extremadamente única. Y las celdas fueron diseñadas para parecer cabinas de barco de vela con camas de madera y escritorios. Les cuento todo esto simplemente para darles una idea de dónde creo que R. Kelly probablemente pasará el resto de su vida. Y bueno, creo que con esto podemos terminar el video del día de hoy. ¿Qué opinan de las diferentes casas de R. Kelly? Si soy completamente honesta con ustedes, teniendo en cuenta lo que pasaba en esas propiedades, no me gustaría vivir en ninguna. Muchas malas vibras por ahí. Aunque actualmente las casas en Georgia fueron renovadas y se ven elegantes y como nuevas. Sin embargo, la mansión de Chicago ha caído en un estado de deterioro enorme. Hasta las fotos dan miedo y una vibra como de hospitales abandonados. Tendremos que esperar y ver si alguien la compra y renueva. Si quieren que les hable más acerca de todo el drama de R. Kelly, díganmelo en la parte de los comentarios. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!